Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Buenos días, amados hermanos de Gracia y Verdad en Casa. Los saludamos con un abrazo grande. Le damos gracias a Dios por acompañarnos en esta mañana. Le damos la bienvenida también a todos aquellos que están conectados a nuestras redes en Facebook, en YouTube. Y les pedimos que sean interactuando y sean compartiendo también este video en todas sus redes. Amén. Asimismo, también saludamos de una manera muy especial a todos nuestros hermanos en Sogamoso, en Nopsa, en Duitama, en Corrales y hasta donde Dios permita que llegue esta palabra. Amor, hola, ¿cómo estás? Dios bien, te amor. Bendiga. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bendecido, bendecido, amor, porque en estos tiempos tan difíciles, pues agradecemos a nuestro Padre bueno, porque hasta aquí nos ha traído. Decía David que es mejor estar un día en tus atrios que mil años fuera de ellos, amor. ¿Tú te puedes imaginar eso? A David amaba estar en la presencia del Señor. Amén. A David le gustaba ir a la casa del Señor. Amén. Entonces, agradecemos por cada uno de ustedes que toma su tiempo, su disposición para conectarse en nuestro canal de YouTube y por Facebook. Entonces vamos a orar para darle gracias a nuestro Padre bueno, para darle la bienvenida al Señor Espíritu Santo y para que sea Él guiando esta hermosa reunión que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Amén. Amada iglesia, les pido que nos tomemos de las manos, que podamos orarle a nuestro Padre bueno para que sea Él derramando de muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Padre amado, en esta mañana te agradecemos por este día, Señor, porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos has bendecido. Agradecemos por nuestras vidas, amado Rey, por nuestros pastores, Padre precioso, por cada líder que dispone su tiempo, Señor, para que tu palabra llegue a cada rincón, a cada casa, a cada lugar, amado Rey. Gracias porque tú nos has tenido en cuenta, Padre bueno. Gracias porque tú nos escogiste de lo más profundo de las tinieblas a tu luz admirable, amado Rey. Agradecemos, Señor, por este tiempo. Agradecemos por este privilegio que hoy tenemos, Señor, como iglesia, que venimos a escuchar, venimos a aprender cada día más de ti, Señor. Bendice cada vida que se está conectando. Bendice cada vida, Señor, que le podemos compartir, Señor, por medio de nuestras redes sociales, Señor, que pueda llegar tu palabra, Señor, que sea tocando cada corazón, Señor Espíritu Santo. Te damos gracias, te damos muchas gracias en esta mañana, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, amada esposa. Entonces, damos gracias al Señor por este día y vamos a darle paso a nuestra alabanza para el Señor. Te quiero hacer una pregunta, amor. ¿A ti te gustaba bailar antes de conocer del Señor? Para ser sincera, sí, me gustaba. Yo pensé que no. Yo pensé que no te gustaba. A mí también. Y yo creo que en esos tiempos a nosotros no nos daba pena, de pronto a veces, digamos, bailar o a veces también hasta hacer el oso, porque, bueno, yo a veces lo hacía, pues no mucho, pero a veces sí. Y ahorita, ¿qué conoces del Señor? Pues no se compara el bailar en el mundo que ahorita estar amén. Acá alabando, levantando nuestras manos a un Dios tan grande y poderoso como Dios el que vive. Conocemos ahora. Amén. Me he dado cuenta porque a veces llego a casa y mi esposa está con ese equipo a todo volumen, pero alabando y glorificando amén, a un Dios vivo, amén. A un Dios que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. ¿Para qué? Para que le adoremos, para que le alabemos y que para que podamos glorificar su santo nombre. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, 1 y 2, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides que ninguno de sus beneficios. Amén. Él es el que nos corona de favores. A Él sea toda la alabanza, a Él sea toda la honra por los siglos de los siglos. Entonces vamos a disponernos, amada iglesia, gracia y verdad en casa, para alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre bueno. Damos paso a nuestros líderes de alabanza para que sean ellos dirigiendo la alabanza y seamos nosotros alabando a nuestro Padre bueno. Muchas gracias, Mónica y Gerardo, por esa linda introducción. Y vamos a seguir adorando el nombre del Señor allí en casa.
Yo te invito a que te levantes, a que levantes tus manos y te dispongas a adorar al Señor en esta mañana de gracia y verdad en casa. Vamos a adorar al Señor y en esta mañana estas alabanzas van enfocadas a darle toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesús, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vas a empezar allá a declarar con tu voz y en casa que tenemos un Rey de Reyes. Ese Rey que venció en la cruz, que murió por ti y por mí en esa cruz. Así que nos gozamos en el nombre del Señor. Nosotros recibiéramos su salvación y vamos a proclamar en esta mañana: no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes.
para siempre tú reinas. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor y gózate en esta mañana en la presencia del Señor. Y vamos a declarar y a decirle en esta mañana al Señor: Hosanna al Rey Altísimo, Hosanna al Rey que me dio la salvación. Aleluya. De tu corazón, un pueblo unido pide hoy salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto brote ríos y vida sopla hoy. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor, sanidad y salvación. Muéstranos lo que tú ves, lo secreto de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Hermanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. El cielo se parta en dos, inúndanos, en el desierto brote ríos y vida sopla hoy. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosanna al Rey de salvación, Hosanna al Dios Altísimo. Que haya en tu corazón, díselo hoy al Señor, porque Él es un Padre bueno, Él es un Padre amoroso, y Él promete no soltarnos, Él promete ir con nosotros, acompañándonos, que si pasamos por valle de sombra o de muerte, Él promete estar ahí con nosotros, guiando nuestro caminar.
Así que eso es lo que creemos hoy, familia Gracia y Verdad. Eso es lo que creemos y proclamamos en esta mañana. Vamos cantando al Señor. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí. Y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo. Cayeron sobre mí.
que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostienen y me da seguridad. Los velos están cayendo, yo puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo, me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y una vez más, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú tienes el control, tú tienes el control de esta situación. Y tu amor me abraza, y tu amor me fortalece. Es tu amor, Señor, el que me da nuevas fuerzas. Amados hermanos,
Yo sé que muchos nos gozamos de la alabanza, le damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad de poder alabarle. Es un privilegio que no tienen todas las personas. Así que ahora dice la palabra del Señor en el versículo 103, versículo 3 y 5 del Salmo de Salmos, dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Amor, en esta cuarentena, en esta pandemia, ¿ha cambiado en algo tu trabajo? Uy, claro. Yo pienso que a veces nos sentimos como en nuestro, antes de la pandemia estábamos como en nuestra zona de confort, pero en este momento yo creo que ninguno de nosotros estábamos preparados para todo esto. Amén, así empezando es. Por nuestro empleo, empezando porque nosotros como cabeza de nuestra casa, de nuestra familia, sentimos temores, pero Dios es fiel con su iglesia, Dios es fiel con nosotros. Amén. Porque si me pongo a pensar del año pasado a este año, a esta misma fecha, hemos tenido de hecho más trabajo que el año pasado. Amén, hemos podido bendecir a más familias, hemos podido tener harto trabajo, hemos podido cumplir con nuestros compromisos y de eso yo creo que tú das fe de eso, das testimonio de eso. Amén. Entonces puedo compartir como testimonio que Dios ha sido fiel con nosotros igual que lo ha sido con nuestra amada iglesia. Amén, así es, porque el Señor es grande y este versículo nos enseña precisamente eso. Trae palabras claves como Él es el que perdona. Amén. Él es el que sana, Él es el que sacia y Amén. Él es el que nos corona de favores y misericordias. Amén. Así que allí en nuestra casa donde estamos, recordemos esto, así estemos en pandemia o no estemos, el Señor sigue siendo todopoderoso en nuestra vida y Él nunca nos va a dejar. Amén. Y siempre vamos a tener aún más de lo que pedimos, dice su palabra. Así Amén. Que, esposo mío, yo te invito a que oremos. Gracias, amada esposa. Entonces, amada iglesia, los voy a invitar para que tome su ofrenda, para que seamos alistándola, para que podamos llevarla a nuestros acopios que están ubicados en Sogamoso, en Nopsa y en nuestra cuenta de ahorros, para que seamos siendo obedientes a Dios, seamos obedientes al Señor para que Él pueda derramar de sus bendiciones para cada uno de nosotros que de verdad las necesitamos mucho. Necesitamos que Dios nos bendiga para bendecir a otras familias. Amén. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, toma allí tu ofrenda y vamos a creer hoy por fe que Dios nos va a bendecir. Pero Él requiere y pide de nosotros que seamos obedientes con Él. Amén. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias, Amén, Padre bueno. Así es, Señor. Yo quiero agradecer, gracias, Padre precioso, por los empleos, Señor. Te doy gracias, Señor, por la profesión que nosotros gracias, tenemos, por el talento que tú nos has dado hasta el día de hoy, Señor. Dado, porque hoy podemos testificar que no nos hemos acostado sin un plato de comida, amado Rey. Y que en nuestra alacena, Padre precioso, tenemos alimento, Padre amado, que tenemos paz, que tenemos tranquilidad, que han venido momentos difíciles, momentos duros, amado Rey, pero que tú todo lo tienes bajo control, Padre precioso. Hoy agradecemos por tener a un Dios fiel y verdadero en nuestras vidas, porque nos has bendecido, porque nos has proveído, Padre amado. Yo te suplico en esta mañana, Señor, que tú bendigas la iglesia Gracia y Verdad de Sogamoso, de Nopsa, de Mosquera, Padre precioso, de Duitama, Padre Amén. Amado, yo te suplico Amén. Que seas tú proveyéndole Amén. A cada hijo Amén. Tuyo, la iglesia Amén. De Tunja, Padre precioso, yo te Amén. Suplico, Señor, a nuestros hermanos que de la iglesia que sean Amén. Bendecidos Amén. Y que tú abras las ventanas de los cielos y que Amén. Tú derrames bendición hasta que sobre y abunde, Padre Amén. Bueno. Te lo pedimos en esta mañana, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Amada esposa, y viene un momento muy especial que es las actividades, los anuncios de esta semana. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te ha hecho falta la iglesia? Amén, así es. Hoy que estamos aquí y de nuevo entramos a la iglesia y nos acordamos sí, también bien. De cuando veníamos, de cuando asistíamos, de cuando
juntos reunidos, como dice la palabra del Señor, adorábamos el nombre del Señor, sí, nos ha hecho mucha falta. Nos ha hecho mucha falta. Nos ha hecho mucha falta. Yo creo que al entrar por la puerta, amén, nos da como nostalgia, nos hace falta mucho nuestra iglesia, amén, nos hace falta mucho encontrarnos con nuestro pastor, con nuestra pastora, con los líderes, con la persona que se nos hace al lado, compartir en la cafetería. Todas, amén, estas cosas de seguro nos han hecho falta. Algo que yo puedo también testificar es que cuando pase todo esto, yo no me quiero perder ningún servicio. Quiero estar de primera. ¿Saben por qué? Amén. Porque desaprovechamos mucho tiempo, amor. Amén, así es. A veces, si teníamos que ir a la iglesia, o llegábamos tarde, o había excusas. Habían excusas, que no, que hoy no puedo ir porque se nos presentó alguna dificultad. Y no lo hacíamos, pero hoy lo que queremos y anhelamos, amén, es que se vuelva, llegue todo a la normalidad, y que de todo esto hayamos aprendido hartas cosas, que debemos aprovechar lo que nuestro pastor, lo que nuestros líderes hacen para con nosotros la iglesia. Dice el anuncio ahí que la iglesia somos todos nosotros, ¿cierto? Pero extrañamos mucho nuestro templo, como lo ponen de bonito, como se prepara todos nuestros los servicios, todos los, amén, congresos. ¿Sí? ¿Cuáles de los congresos eran los que más te gustaban? Pues primero el de los niños, de gracia, el de Gracia Kids, el de parejas, el de alabanza. Entonces todas estas cosas debemos aprovecharlas para que seamos reflexionando que nos hace falta mucho nuestra iglesia, y que de verdad debemos ser fieles con nuestra iglesia, que por favor nosotros nos podamos conectar a nuestro canal de YouTube, por las redes sociales, porque todo esto, nuestro pastor y todos los líderes, todo el montaje que se hace, es para que esta transmisión, esta bendición, llegue a nuestras casas. Amén. Y que seamos fieles con nuestra iglesia, que seamos fieles, amén, a la palabra, gracias, del Señor, a la que con esfuerzo nuestro pastor se pone en las manos del Señor, para que el Señor le revele palabra. Palabra, amén, que llegue a nuestros corazones y que la podamos poner en práctica, amor. Entonces, amén, así es, amor. Así que allí donde estás, te invitamos a que seas programándote con las actividades que la Iglesia Gracia y Verdad en Casa tiene para ti. Mujer, te esperamos todos los martes a las 7 de la mañana por Facebook en nuestro devocional. Es mitad de la semana, un tiempo en la presencia de Dios para recargarnos en su presencia. Te esperamos a las 6:30 de la tarde en Noches con Jesús. Los jueves empieza bien el día con nuestro tiempo de oración. Te esperamos a las 5:30 de la mañana en Amanecer con Dios. Y el viernes en la noche tenemos un tiempo de refrigerio para toda la familia. Conéctate con nuestro Facebook a las 6:30 de la tarde. ¡Joven! ¿No tienes nada que hacer los sábados en la tarde? ¡Te tenemos el plan! ¡Conéctate a las 4 en Desparchados! Un tiempo de palabra, juegos y entretenimiento. ¡Te esperamos! Y disfrutemos en familia cada domingo en la mañana un tiempo de palabra y adoración. Pon esas plataformas en YouTube y Facebook a las 8:30 de la mañana. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos por nuestra página y compartirlo. Amor, ¿me recuerdas qué sigue ahora? Claro que sí, amor. Ahora sigue un momento muy especial que se llama Gracia Kids en casa. Así como dice nuestra amada pastora, yo le doy gracias a Dios porque pertenezco al ministerio de Gracia Kids, y me consta que la pastora es una mujer valiente y esforzada. No sé en cuántas iglesias el Señor ha puesto eso en el corazón de los pastores, pero en nuestra iglesia la pastora no ha perdido, amén, de vista a los niños, y nosotros como maestros estamos siendo privilegiados al tener una guía tan grande como lo es ella. Así que, amén, amado esposo mío, invita a los niños. Invitamos a nuestros niños, a nuestros peques, para que sean ellos alistando su Biblia, su lápiz, su cuaderno, y para que podamos interactuar con las actividades que tienen preparada la iglesia para cada pequeño. Amén.
bienvenidos a esto que se llama Gracia Kids en Casa. Agradecemos a Papito Dios por este día tan maravilloso que nos permite vivir, pero sobre todo porque su abrazo nos acompaña y la dulce presencia del Espíritu Santo. Así que te bendigo en este día a ti, pequeño caballero que me estás viendo, a ti, hermosa damita, que estás viendo este tiempo especial. Prepárate porque será un programa súper maravilloso, que nuestro corazón esté súper dispuesto para recibir todo lo que Papá Dios tiene para nosotros. Así que te bendigo en este día, a ti que me ves desde Mosquera, a toda la familia Gracia y Verdad, que está en Mosquera, que está en Tunja, que está en Sogamoso, en Duitama, en Corrales, en Obsa y hasta donde Papito Dios permite que llegue este tiempo. Así que vamos a comenzar como tiene que ser. ¿Cómo empezamos? Así es, vamos a orar, ¿listo? Así que aquí están mis amigos listos, mi cien pies está listo, mi coneja está lista. Espero que tú también para orar, ¿ok? Papito Dios, te damos gracias por este día tan hermoso que nos has regalado, porque hoy podemos vivir, porque hoy respiramos gracias a ti, amado Rey. Colocamos este tiempo en tus manos, Señor. Toma nuestra atención, toma nuestro corazón, y como aprendimos la semana pasada, que seamos un terreno fértil para que la palabra, Señor, sea en nosotros, llenando nuestra vida. Bendigo cada niño y cada niña que hace parte de este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Así que vamos ahora a ver un profe que te quiere saludar porque te extraña muchísimo. Y recuerda que arrancó esto que se llama Gracia Kids en Casa. Hola niños, ¿cómo están? Esperamos que estén bien en esta cuarentena. El día de hoy queremos declararle una palabra que dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Bueno, niños, este versículo es bastante importante en estos momentos. Es un tiempo en el que no podemos salir, en el que no podemos ir al colegio, tal vez no podemos ver a nuestros amigos. En fin, no podemos hacer muchas cosas. Por eso, nosotros quisimos decirles este versículo, porque en estos momentos es muy importante que nosotros confiemos plenamente en Dios. Dios es el único que puede calmar esta situación y Él es quien va a permitir que no nos contagiemos de ese virus y que todo vuelva a la normalidad. Sí, niños, toda Gracia Kids los extrañamos, esperamos verlos pronto. ¡Chao! Llegó el tiempo, pues, mi amor, de poder escuchar la historia de la brújula exploradora. Hoy les tengo, mira, un libro que habla por sí mismo, mi amor lindo. Así que vos tenés que poner cuidado y mucha atención, por Dios, papito. ¿Es la historia de quién? Del rey David, sí, señor. Imagínate, pues, que eso está en la palabra, en el primer libro de Samuel 17. Y dice la Biblia así: había un señor gigante, una cosa así monstruosa como de aquí a los cielos. El señor se llamaba Goliat. Era un hombre malo que estaba aquí amenazando al pueblo de Israel. Mira, el pueblo de Israel, ay, chiticos, por Dios, estaban pero supremamente asustados, porque este hombre llegó a decir: a ver, ¿quién pelea contra mí? A ver, ¿quién es así muy fuerte para pelear conmigo? Pero esta gente estaba súper asustada, pero una cosa así, pero que se orinaban del miedo, por Dios. Y entonces dice la palabra del Señor que estaba también el rey. El rey pues también estaba así como asustadito, dijo: ay, Cristo poderoso, ¿yo qué hago? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Porque este paladín, este señor está muy grande, ¿quién pelea con este hombre? No, es una cosa difícil, una cosa así pues de locos. Y todo el mundo estaba así como escondido. Pero resulta, mis niños, una cosa pues que pasa solamente en la palabra de Papito Dios, en ningún otro lugar pasa. Mira, ve, dice la palabra del Señor que había un niño, un joven, así como, pues como normalito más bien, no era muy grande, no tenía mucho músculo, pero eso sí era lindo, una carita, pero lo más de lindo, que eso la cara la llevaba para el resto. Y dice la palabra del Señor que el papá de este joven le dijo: vaya a ver papito, llévalo a sus hermanitos, así como cual carría. Y le dijo: échele pancito, échele quesito y vaya para donde sus hermanos que están en la guerra. Uy, esos pueden estar pero hambriados y desesperados. Entonces pues David, aquí como lo ve, pues muy menudito, muy lindo, le llevó pues el avión a los hermanos. El trabajo de David, ¿cuál era? Era cuidar ovejitas, ve, ese era el trabajo del hombre. Entonces se fue a buscar a los hermanos, sí señor, el hombre muy obediente, así como ustedes lo son, pero supremamente obediente.
Y entonces dice la palabra del Señor que llegó David. Llegó David, y cuando David llega donde están los hermanos, se da cuenta que ese Goliat estaba, que hablaba cosas horribles contra mi Señor. Y a David escuchó ese Señor diciendo: a ver, si aman mucho a Dios, pues venga, pelean contra mí, a ver cuántos pueden, el Dios de ustedes no es real, y si no ustedes no sé qué. Uy, pero eso encendió a David. Chiquito, pero bravo era este hombre. Digo, pero ¿cómo se le ocurre a este ve tan abusivo hablar mal de nuestro Señor? Eso no se hace. Y entonces David dijo: no, Señor, venga pues, yo le digo aquí cómo es la historia. Y entonces David va donde el rey, le dije: mira, Saúl, te necesito. Y Saúl, pues el hombre Saúl estaba asustado, estaba paniqueado el hombre. Y entonces sí, Señor, que le dijo: mira, mira, rey, rey, yo le bendiga, mucho gusto, mis aprecios, todo el respeto. Pues sí, Señor, resulta, rey, que mi trabajo es cuidar ovejas, yo cuido ovejas. Y mira pues, rey, que yo he matado leones con estas manitos, vea, con estos 10 dedos he matado leones. Y a veces llegan osos para acabar con mis ovejitas, pero sí, Señor, que yo a todos los acabo con tal de proteger mis ovejas. Teniendo en cuenta esto, rey, mira que yo voy y acabo con ese gigante. Yo voy y acabo con ese sinvergüenza que cómo se le ocurre ofender al pueblo de Dios. Eso no se hace, no, Señor, eso no se hace. Y entonces Saúl dijo, pues no habiendo más. Ah, Saúl pensó, pues no habiendo más, ¿qué hacemos? Pues bueno, vaya pues. Y le prestó la armadura. Dijo, pues póngase la armadura mía entonces, papito, y vaya a ver a pelear. Pero David dijo, no, qué armadura ni qué nada, a mí eso me queda grande, yo no quiero esa armadura. Y pues sí, Señor, que David se prepara. Y David se fue, ahí está el Davidcito, se fue David contra Goliat. Y cuando Goliat ve a ese chiquitico, buen mozo, sí, pero chiquito, el Goliat se echa a reír, ¡jua, jua, jua, jua! Se echa a reír el Goliat. Digo, ya es que acaso yo soy un perro para que vengan a mí con palos y no sé qué. Porque es que David cogió su carrielito, una cosa de estas, y lo abrió y metió 5 piedras. Y dijo, yo con esto acabo a este hombre. Y tiene una onda, una, como una cauchera pues para acabarlo. Y este hombre se echó a reír, que tan bobo ese David, que qué le pasaba. Pues se confió ese hombre. Y sí, Señor, mis queridos, que imagínate pues, que entonces David fue, y dice la palabra, que David fue, que David tomó sus piedras y que David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, yo voy a vos en el nombre de Jehová los ejércitos y te voy a acabar el día de hoy. Y pues muy fuerte David, por cierto, muy fuerte, un muchacho así muy fuerte este hombre. Y dice la palabra del Señor que él fue y que con todas sus fuerzas ese hombre lo hizo. Y efectivamente David acabó con Goliat, cogió su onda, le dio una fuerte vuelta y ¡fu! Allá afuera le cayó en toda la cabeza ese gigante. Y sí, Señor, que acabó con Goliat. Y colorín colorado, la brújula exploradora se ha acabado. Ya tengo listo mi super esfero, mis gafas y mi gorro. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de ser cazadores de pistas. ¿Te gustó la historia? Oye, una historia súper linda, ¿verdad? Y la encontramos en la palabra de Papito Dios en el primer libro de Samuel 17. Yo sé que tú has escuchado muchas veces la historia de David y Goliat. ¿Y qué quiero que aprendamos hoy en Cazadores de Pistas? A ver, vas a pensar. ¿Qué aprendemos hoy? Hay dificultades en la vida. Todos pasamos por dificultades. La dificultad del pueblo de Israel en ese momento era ese gigante, ese hombre grandotote que quería pelear contra ellos. Y bendito Dios, llegó David, un hombre que tenía mucha fe en Dios. Y dice la palabra que él se armó de valor y sobre todo creyó mucho en Dios y él pudo derrotar a David. Tú y yo nos enfrentamos a dificultades, así es, hoy estamos viendo una dificultad, este aislamiento, no es estar en casa y de pronto hay dificultades económicas, hay gente enfermita y son cosas que van a pasar. Y si hoy tú eres niño, pero mañana vas a crecer, mañana serás adolescente, mañana serás joven, mañana serás adulto, ¿y qué es lo que pasa? Que vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por inconvenientes, por momentos duros, pero ¿saben qué es lo bonito? Que en el nombre de Jehová los vamos a derribar, así es. Así que quiero que hoy aprendas y atesores en tu corazón este
esta gran pista. Cualquier dificultad que nosotros vayamos a pasar, sin importar cuál sea, en el nombre de Jehová, nosotros lo vamos a derribar. Amén. Lo vamos a hacer. Si tu bendición de mi corazón que me estás viendo, hermosa damita, pequeño caballero, bendición gigantesca que me estás viendo, si tú crees en Papito Dios, Él hace milagros. Ahora, ¿ustedes creen que David por sí solito acabó con Goliat? A él ayudó Dios, porque él confió en Dios. Así que no sé hoy qué dificultades hay en tu casa. De pronto en tu casa hay una dificultad económica debido a lo que estamos viviendo. Hay alguien enfermito. En el colegio pues no ha sido chévere el estudio en casa. Muchas cosas pueden pasar, pero no importa lo que vivamos, en el nombre de Jehová lo vamos a destruir. Así es, y nunca olvides eso, ¿ok? Por eso coloca tu manito en tu corazón y di esto conmigo. Di: Papito Dios, hoy te entrego los problemas y las situaciones difíciles por las que estamos pasando en este tiempo. Y yo creo que en el nombre de Jesús las derribamos, porque contigo somos más que vencedores. Amén y amén. ¡Yuhu! Y eres un excelente cazador de pistas. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Cómo decimos? Libro, capítulo, versículo. Libro, capítulo, versículo. Y hacer tesoro encontrará. Dilo conmigo, ¿cómo es? Libro, capítulo, versículo. Libro, capítulo, versículo. Y hacer tesoro encontrarás. Y por aquí tengo mi cofre del tesoro. Y no son perros calientes, no. Tampoco son pistas, no señor. Tampoco son hamburguesas, no. Tengo un tesoro muchísimo mayor. Tan tararán, la B y B, L I A. Así es. La palabra de Papito Dios es el tesoro más importante que todos tenemos. Así que vamos hoy a atesorar la joya que Papá Dios quiere que guardemos en nuestro corazón. ¿Listo? Ve conmigo rápidamente, libro, capítulo, versículo. Y así el tesoro encontrarás. Vamos a ir nosotros al primer libro de Samuel 17:45. ¿Listo? A ver, corre. La mano más rápida de Gracia, Kids en casa, ¿dónde estará? Sogamoso, Nopsa, Mosquera, Duitama, Tunja, yo no sé. A ver, ¿dónde estará la mano más rápida? ¿Listo? Primer libro de Samuel 17:45. Ahí está el tesoro de hoy para que tú lo puedas escribir, ¿ok? Sería genial que tú tengas una agenda y guardes todos los tesoros para que al final llenes ese cofre, ¿listo? De muchísimos, pero muchísimos tesoros, ¿ok? Y dice así la palabra de Papito Dios. Dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Uhú! Me encanta esta joya tan impresionante. Dilo conmigo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Uy, fantástico! ¿Qué quiere decir esta super hiper mega joya? Que quizás hay dificultades y a veces la gente piensa que es con violencia, a veces la gente piensa que son con armas. Y así no son las cosas. Lo hacemos todo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que atesóralo en tu corazón. Esto fue Tesoro Extremo. Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín. Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. ¿Qué? Miro las estrellas, miro el universo, miro el elefante, miro el delfín. Miro mi carita, miro mi nariz, miro a Diosito que me hace feliz. Me hace feliz. Miro el cielo y el sol sonreír, solecito caliéntame a mí. Miro la luna, carita feliz, luna, lunita, alúmbrame aquí. Dios creó a la vaca para darnos la leche, Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza, hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la dormida junto con la naranja.
dice pío, 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 pío. Y mi corazón dice tan, tan, tan. Recuerdo el día cuando yo te vi, me miró los ojos y me dijo así. Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír. Para sonreír. Hoy alzo mis manos, hoy alzo mis pies, grito de alegría una y otra vez. Cuando me levanto recuerdo también que él está conmigo hasta mi vejez. Hasta que sea abuelito. Dios creó la vaca para darnos la leche. Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza. Hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante. Canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Y mi corazón dice tom, tom, tom. Dios creó la vaca para darnos la leche. Él creó el cielo para que viva el sol. Dios creó mis ojos para ver su belleza. Hizo mi boquita para cantarle hoy. Canta la hormiga junto con el elefante. Canta el caballito, también canta el león. Los pollitos dicen pío, 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 pío. Y mi corazón dice tom, tom, tom. Acabó. Y llegó la hora de jugar en esto que se llama Gracia Kids en Casa. Así que todos súper preparados en este tiempo, porque ya llegó el momento de ser súper pilosos y participar de el gran desafío. Así que pilas en este tiempo a participar. Allí en comentarios tienes que escribir, ¿listo? ¿Y qué tal si hoy compites? Mira, el juego de hoy necesitamos la Biblia, así que corre y busca tu B y BLIA. ¿Y qué tal si competimos? ¿Listo? Compite con tus papis, con tu mami, ¿listo? Si de pronto tú no sabes leer todavía, arma un equipo, ¿ok? Hazte con tu mamá y que tu papá se haga solito, o con tus hermanos y que mamá se haga sola, ¿listo? Y vamos a jugar juntos en casa, eso que se llama el gran desafío, perfecto. Y el juego de hoy se llama ¿Cuál es su problema? El juego de hoy se llama ¿Cuál es su problema? Hoy aprendimos que todos pasamos por momentos difíciles, circunstancias complicadas, todo el mundo pasamos por ello. ¿La ventaja cuál es? Que papá Dios está con nosotros, ¿listo? Así que, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a dar la cita bíblica, por eso les dije que estaba en su Biblia, y ustedes van a buscarla, ¿ok? ¿Listo? Y me van a decir cuál fue el problema de ese personaje, ¿ok? En sus marcas, ¿listos? ¡Ya! ¿Cuál fue el problema de Jairo? Marcos 5:23. Busca rápidamente en tu B y BLIA. Marcos 5:23. Y cuéntame cuál fue el problema de Jairo. Que Jesús lo ayudó así. Rapidísimo. Marcos 5:23. ¿Listo? Y seguimos con el gran desafío. ¿Cuál es su problema? Segundo, ¿cuál fue el problema de los ricos? ¿Cuál es el problema de los ricos? En Lucas 21:4, busca tu B y B, leía las manos más ágiles de todo, gracias, kids en casa. Lucas 21:4, rápidamente, a ver quién ganó, quién ganó, quién ganó. Ganó papi, ganó mami, ganaste tú. Uy, ¿quién ganó? El problema de los ricos, ¿cuál fue? Ese fue el problema. El número 3, ¿cuál fue el problema de Pedro? De Pedro en Mateo 14:30. Un problema que casi todos hemos tenido ese problema. Yo he tenido ese problema tristemente. Pero en el nombre de Jehová los ejércitos se va. Mateo 14:30. ¿Listo? Mateo 14:30. ¿Cuál fue el problema de Pedro? ¿Listo? Tan tararán. El número 4. ¿Cuál fue el problema de Naamán? El pastor habló de Naamán hace 8 días. ¿Cuál es el problema de Naamán? En el segundo libro de Reyes 5:11.
Segundo, libro de Reyes 5:11. Uy, es un problema que los niños tenemos. ¡Gas! Un problema horrible. Pero que en el nombre de Jesús se va. En el nombre de Jesús no tendremos más ese problema. Mis hijos tampoco, en el nombre del Señor. Naamán, segunda de Reyes 5:11. ¿Listo? ¿Quién irá ganando? Yo no sé quién va ganando. ¿Quién va ganando en tu casa? Cuéntame. ¿Le ganas a tus papás o ellos te ganan a ti? Listo. El número 5. Busca en tu Biblia cuál fue el problema de Saúl y el pueblo. En el libro de Primera de Samuel 17:11. La historia de hoy. Primer libro de Samuel 17:11. ¿Cuál fue el problema de Saúl y el pueblo? Cuéntame, ¿cuál fue ese problema? ¿Listo? El problema de Saúl y el pueblo. ¿Listo? El número 6 está súper, súper fácil. A ver, en sus marcas, listo ya. El problema de Adán y Eva. Yo sé que sin cita tú la sabes. Génesis 3:6. ¿Cuál fue el problema de Adán y Eva? Ay, es un problema que los adultos, niños, jóvenes y todos tenemos, Cristo Jesús. ¿Cuál es el problema de Adán y Eva en Génesis 3:11? ¿Listo? ¿Listo? La número 7. ¿Cuál fue el problema de Ananías y Zafira en Hechos 5:4? Hechos 5:4. Vamos, corre la mano más ágil, las manos más rápidas para buscar en la Biblia hoy en el gran desafío. ¿Cuál es el problema, Lucerito, que no encuentro rápido la cita bíblica? Hechos 5:4, el problema de Ananías y Zafira. ¿Listo? ¿Listo? Uy, es un problema que tienen los políticos de este país. De verdad. ¿Listo? Y última, ¿cuál fue el problema de Saúl? De Saúl, solito Saúl. ¿Listo? Es un problema horrible. Lo encontramos en el primer libro de Samuel 15:23. Primer libro de Samuel 15:23. ¿Cuál fue el problema de Saúl? A ver, escribe rápidamente. Primer libro de Samuel 15:23. ¿Listo? A ver, ¿quién va a ganar? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Y tan tararán, se acabó por hoy el gran desafío. Te felicito por ser tan pilo y por participar en este día. Y recuerda, no importa qué problema nosotros tengamos, no importa, vamos a derribarlo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hola mis nietecitos, ah caray, qué bueno es Papito Dios que permite que nos podamos ver. El milagro de las comunicaciones amalayas en mi época, toda esta mano de cables y de cosas, no veíamos nosotros. Ay, nuestro Dios es tan pero tan maravilloso, mis nietecitos. Ay, mis muchachos de Caridad y de Limorna, mis niños por Pía Suyita, mis nietecitos, pongan atención y hagan silencio. Mis nietecitos, hagan el favor de ordenar su sitio de estudio. Ay, hay unos muchachos que, oh Cristo poderoso, en mis manos tres palmadones se llevaban. ¿Qué es eso de tener su sitio de trabajo de estudio lleno de mugre? La cáscara del banano y sangre de Cristo me da un soponcio, Dios de los cielos. ¿Qué es eso de pasar en pijama a recibir clase? ¿De que dejamos el tinto, el jugo, el vaso del yogur? ¡Ay, Cristo poderoso, Jehová de los cielos! ¡Hay que ser aseados, mis nietecitos! Limpien sus cuadernos, limpien su escritorio. Después están mamá y mamá y una mamadera. ¡Qué lápiz, qué el color, que no saben dónde hay nada! No, mis nietecitos, hagan el favor y consideren a sus señores padres, que tienen mucha cosa que hacer para estar a la cola suya diciéndole dónde están las cosas. No, señor, ustedes son muy inteligentes y enséñense desde ya a ser ordenados en su sitio de estudio. De Caridad y de Limor, por vía suyita, por lo que más ustedes quieran, hagan caso y no sufran. Mantengan ordenado su lugar de estudio. Les habló la abuelita Sara. Muy
Muy bien, y terminamos con esto que se llama Gracia Kids en Casa. Hoy aprendimos un tema súper, hiper, mega especial y espero que nunca lo olvides, porque es algo que siempre vamos a vivir. ¿Y qué aprendimos hoy? Que siempre tendremos problemas, siempre pasaremos por obstáculos. Habrán siempre gigantes que pensamos que no los vamos a derribar, pero quiero que en tu corazón atesores el tesoro de hoy, que dice así, primer libro de Samuel 17:45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina y yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay situaciones que no se arreglan peleando, que no se arreglan gritando, tampoco con armas, que se arreglan con oración y creyendo fuertemente en Papito Dios. Así que nunca lo olvides, pequeño de mi corazón. Hermosa bendición que me estás viendo en esta mañana. Y recuerda que a partir de la semana pasada, todos los lunes vamos nosotros a colocar en la página de Gracia y Verdad, en el Facebook de graciayverdad.soc, los devocionales, el Devo Kids y el Devo Teens, para que todos los lunes a las 5 de la tarde tú estés pendiente y tú puedas ver ese devocional que tus profes se han esmerado, que tus profes han sido súper, hiper, mega creativos, para que tú puedas aprender mucho de la palabra de Papito Dios. Así que a partir de lunes a las 5 de la tarde los puedes ver. Y si no alcanzas a esa hora porque estás ocupado, no importa, van a quedar toda la semana para que tú los puedas ver, ¿ok? Te bendigo, pequeño caballero, bendición de mi corazón, te amo con mi vida, hermosa damita, te bendigo y juiciosos esta semana, ¿ok? Y nos veremos en otro tiempo como este de Gracia Kids en Casa. Qué bendición que el Señor nos permitió a los niños y a nosotros también, porque nosotros como papitos también estamos ahí pendientes jugando con ellos. Por ejemplo, en la casa nosotros jugamos Sarita y yo y Juanita y Gerardo, y casi siempre ganamos nosotros. Juanita y Gerardo. Por eso agradecemos a Dios por ese privilegio. Amén. Y ahora ha llegado un momento también muy especial, y es la palabra. Y la palabra, el Señor le ha dado una sabiduría y una gracia tan grande a nuestro pastor Edwin. Y en esta mañana Él nos tiene una palabra poderosa que nos va a compartir. Pastor Edwin, su merced tiene la palabra. Bien, Dios los bendiga a todos. Gracias a Mónica y a Gerardo por ese tiempo que nos dirigieron hoy en toda nuestra reunión. Y vamos a la palabra del Señor, y quiero que allí en casa nos dispongamos y estemos pendientes para interactuar a través del chat, para que estemos allí escribiendo la enseñanza y estemos disfrutando de la palabra del Señor. Hagamos una oración allí, amada iglesia, y bendigamos al Señor. Amado Jesús, te damos el honor y la gloria a ti, la alabanza y el poder. Señor, queremos que tú hables a nuestro corazón en este día. Que tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con nosotros. Yo te pido que obres milagros allí en cada hogar y en cada casa. Señor, que cada petición, que cada necesidad que tus hijos, que tu pueblo tiene, te pido que intervengas y obres un milagro, Señor. Espíritu Santo, queremos que tu gracia, Señor, se mueva. Habla, Dios, te lo pido con humildad a través de mi boca, y que tú, Señor, estés con nosotros. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Allí mientras escuchas la palabra y tienes alguna necesidad o alguna petición, puedes escribirla, que estaremos orando por ellas. Hoy quiero compartirte una palabra que he titulado El cambio comienza en ti. El cambio comienza en ti. Y quiero que tomemos un texto bíblico. Y antes de leer el texto bíblico, quiero que miremos la importancia de procurar los cambios en nuestra vida. Nosotros no podemos quedarnos quietos. Siempre la vida debe generar cambios, cambios, porque el que se queda igual nunca va a crecer. Ahora, tenemos que aprender que existen varias clases de cambios.
Por ejemplo, hay gente que cambia para peor. Entonces, las circunstancias, si era un hombre que, por ejemplo, en la cuarentena, antes de comenzar la cuarentena tomaba, pues ahora toma mucho más. Entonces cambió para peor. Pero también hay personas que cambian para mal. Entonces, siendo personas que, por ejemplo, tenían algún ingreso económico y por la pandemia entonces ahora están robando, entonces cambió para mal. Pero también hay cambios para bien, porque el que era tremendo antes de la cuarentena, entrando a ella, como le tocó quedarse en la casa, entonces se volvió juicioso, cambió para bien. Pero hay otro cambio que es el que quiero que compartamos, y es que hay cambios que me ayudan a mejorar. Entonces, aprendimos que hay cambios para peor, para mal, para bien, pero hay cambios para mejorar. Hay un dicho que dice que si has de cambiar, cambia, pero para mejorar. Y yo creo que tenemos que aprender esto. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios en nosotros, sus hijos, es que seamos personas que busquemos el cambio siempre para mejor. La Biblia no usa literalmente la palabra cambio. La palabra que usa la Biblia es transformación. Y esa palabra transformación significa metamorfos, o sea, metamorfosis, que es el proceso del gusano para volverse una bella mariposa. Ahora bien, muchos tenemos la intención de cambiar, pero si hemos de cambiar, es cambiar para mejorar. Y para eso tenemos todos que entrar en la dinámica del cambio. No podemos estancarnos. ¿Por qué? Porque los cambios, tenemos que aprender que no son un suceso de una sola vez, sino tienen que irse haciendo, que llevan tiempo, que los cambios requieren ajustes y muchas veces correcciones. Por eso la importancia de los cambios. Los cambios tienen que tener metas y deben estar respaldados por nuestro deseo de cambiar y también por la mano poderosa del Señor. Esta cuarentena, que ya no es tanto de 40 días, ya llevamos más de 150 días. Creo que nos ha enseñado a muchos la importancia del cambio. Y quiero por tres domingos hablarles sobre la importancia de los cambios en la cuarentena. Vamos a mirar tres temas. Primero, hoy vamos a aprender que la cuarentena cambia personas. El siguiente domingo vamos a hablar que la cuarentena cambia familias. Y el siguiente, la cuarentena cambia naciones. Pero hoy quiero que nos detengamos para hablar que la cuarentena cambia personas. Por eso el título de la enseñanza, el cambio comienza en ti. Por eso dile al que está a su lado, el cambio comienza en ti. Floricel, el cambio comienza en ti. El cambio comienza en cada uno de nosotros. Y tenemos que aprender que la vida requiere esos cambios. Se dice que encontraron escritas unas palabras en la tumba de un obispo anglicano y el epitafio decía así: cuando era joven y libre y mi imaginación no tenía límites,
soñaba con cambiar el mundo. Cuando me volví más viejo y más sabio, descubrí que el mundo no cambiaría. Así que acorté mis anhelos un poco y decidí cambiar solo mi país. Pero este también parecía inmutable. Cuando entré en el ocaso de mi vida, en el último y desesperado intento, decidí cambiar solo mi familia, a los que estaban más cerca de mí, pero igualmente ellos no cambiarían. Y ahora, mientras me encuentro en mi lecho de muerte, repentinamente me doy cuenta que si quería que los demás cambiaran, debía haber cambiado yo mismo. Y entonces así hubiera cambiado mi familia y así hubiera inspirado a mi país y a lo mejor hubiera podido cambiar el mundo. ¿Saben qué es lo que pasa muchas veces con esto que estamos leyendo? Que muchas veces nosotros queremos que los otros cambien. Que cambien las naciones, que cambie el mundo, pero nosotros no queremos cambiar. Y este hombre, este obispo, nos enseña un interesante epitafio, porque dice que ya en su lecho de muerte vino a entender. Y nosotros no necesitamos estar en nuestro último día de muerte para entender que debemos cambiar. Por eso el cambio comienza en nosotros. Y para ello quiero que miremos un texto bíblico de un hombre que Dios nos muestra que vivió un tiempo de cuarentena. Y en ese tiempo de cuarentena, Dios lo cambió. ¿Por qué? Porque él entendió que el cambio comenzaba en él. Mire conmigo la palabra. Éxodo capítulo 2, versículo 11 en adelante. Éxodo capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al siguiente día salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, que es el mismo Jetro, les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Amén. El texto nos muestra a un Moisés, un hombre que el texto bíblico nos dice que ya había crecido. Aproximadamente Moisés tendría 40 años y todavía dependía de otros. Moisés, si miramos un poco la historia, nos vamos a dar cuenta que Moisés fue un milagro de Dios. Su mamá, Jocabet, lo pone en el río Nilo en una canastilla
teniendo la esperanza que alguien lo recogiera porque habían dado un decreto de que todo niño entre 0 y 5 años fuera asesinado en su época. Así que Jocabé lo envía y su hermana María se va a la orilla observando con el riesgo de morir. Pero por la misericordia de Dios, Moisés es recogido por la hermana de Faraón, que se bañaba ahí en el río. Y lo adopta y busca una niñera que por las cosas de Dios es su mamá natural, Jocabed. Lo cuida y lo cuida por algunos años porque después tiene que llevarlo al palacio, entregarlo. Allí fue criado, allí fue educado, allí fue enseñado. Entonces Moisés vivió esos primeros 40 años muy bien, protegido por los guardias de Faraón, cómodamente, económicamente bien, con buena salud. Entonces, ¿quién era Moisés antes de la cuarentena, antes de entrar al desierto? Entonces, el texto nos lo enseña. El texto nos enseña que Moisés no era el Moisés después de pasar 40 años en el desierto. No era el mismo. Moisés tuvo que vivir un proceso de cambio. Y para que se diera ese cambio, tuvo la intervención divina. El Dios Todopoderoso metió su mano, como la mete en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Porque Dios quiere intervenir para que los cambios se generen. Moisés estaba cómodo. ¿Qué le afanaba a Moisés? Todo lo tenía. Era uno de los candidatos a suceder a Faraón. Lo tenía todo. Egipto en esa época era la potencia mundial. Entonces imagínense, tenía fama, poder, tenía prestigio, lo tenía todo. ¿Qué le afanaba a Moisés? Pero Dios usa una de sus debilidades para generar en él cambios. Y yo te digo algo, prepárate, porque yo lo he visto en mi vida, que Dios usa nuestras debilidades para generar en nosotros cambios. Y el texto nos muestra allí. Quiero que miremos primero quién era Moisés antes de la cuarentena. Era un joven mimado, consentido, protegido. ¿Qué le afanaba? Y yo te digo algo, lo tenía todo. Como muchos de nosotros antes de la cuarentena lo teníamos todo. Y teníamos un buen trabajo y lo teníamos todo, pero resulta que vino la pandemia y todo cambió. ¿Quién la esperaba? Nadie. Ni Moisés esperaba eso que él estaba viviendo. Pero me gusta el texto, que Dios usa muchas cosas para hacer que nosotros cambiemos. Y le agradezco a Dios por ello. Porque yo mismo he sido procesado en los cambios de Dios a través de mis cosas débiles. Y me ha hecho fuerte. Y esta palabra es para ti. No podemos ser el Moisés mimado, consentido, porque a veces tanta protección no es buena. A veces los procesos son buenos para crecer. Moisés estaba cómodo, nada le hacía falta. Usted se puede imaginar, yo creo que Moisés levantaba una mano y ya tenía encima 10 siervos diciéndole: ¿qué necesita? ¿Qué le doy? ¿Tiene hambre? ¿Tiene frío?
¿Se quiere volver a bañar? Porque lo tenía todo. Era de la realeza, nada le faltaba. Antes le sobraba. No conocía escasez. Vivía en confort. Y yo te digo algo, mucho cuidado, porque a veces la abundancia nos vuelve ingratos. A veces la abundancia mal manejada es peligrosa. Y es necesario que la crisis aparezca muchas veces para enseñarnos a valorar lo que Dios nos ha dado. En estos días hablaba con alguien que me dijo: yo nunca pensé, con todo lo que tengo de recursos, nunca pensé que iba a valorar tanto lo que tenía. Digo, muchas veces boté comida. Ahora en la pandemia he aprendido a valorar. Pero este Moisés era orgulloso, se nota. Era soberbio. Vio un egipcio pelear y lo mata. Y el sinvergüenza sabe qué hace, mira. Que nadie lo esté viendo. Y va y lo entierra, lo tapa en la arena, creyendo que nadie lo había visto. Pero hoy en día, amado, hay cámaras por toda parte, así como en esa época. Y el problema es que Moisés lo entierra. Y al otro día va en su carruaje real y ve pelear a dos hebreos. Y les dice: ¡no peleen! Y uno de ellos le dice: ¿qué? ¿Me va a matar como mató al egipcio? Y entonces Moisés dijo: me pescaron. Entonces yo me puedo imaginar a un Moisés abusivo con la autoridad. Yo me imagino a un Moisés cuando se encontraba con alguien diciendo: ¿usted no sabe quién soy yo? Porque si tuvo un altercado con el egipcio y lo mató, era porque era más atravesado que una buseta. Yo me imagino a Moisés temperamental, que no controlaba sus emociones. Porque yo puedo tener un altercado, pero hasta la muerte, pues tampoco. Entonces, eso nos muestra un Moisés temperamental, iracundo, que no controlaba sus emociones. Y dígame si hoy no vivimos un mundo así, que por cualquier cosa hay golpes, hay violencia. Yo me imagino a Moisés un abusivo, como todo lo tenía en sus manos, entonces abusaba de su autoridad. Abusaba de su juventud, de la sociedad, de la libertad, de todo. Y créame, yo le quiero decir algo con respeto. El ser humano hoy en día es muy abusivo con todo. Y me sorprendió que en estos días vienen las noticias que en Santa Marta los corales se están volviendo a recuperar. Impresionante. Los peces volvieron. Tremendo. La fauna volvió. La vegetación marítima volvió. Y le preguntaron al biólogo: ¿por qué? Dijo: porque el ser humano ya no está abusando de la naturaleza. Y eso por darles un ejemplo, porque hay muchos. Pero Moisés era así. Y entonces, cuando escondió el muerto, era porque también era solapado, mentiroso. Y hoy en día es una sociedad desobediente, mentirosa, tramposa, corrupta, que todo lo quiere esconder, que todo lo quiere tapar. En lo familiar, se nota que Moisés no tenía una familia consolidada. Yo me imagino que como era adoptado, no tenía mucha credibilidad con Faraón.
¿Sabe por qué le digo? Lo deduzco del texto, porque cuando él mata al egipcio y tiene miedo, Faraón, en lugar de defenderlo, dice: ah, bueno, castigado, 40 años de destierro, o mejor, destierro al desierto, porque no le dijo que 40 años. Era una de las peores maneras de tratar a un reo. Mandarlo al desierto sin agua. Amados, esto era solamente un milagro de Dios que no murieran. O por el calor incesante del día, o por el frío de la noche. Animales y demás. Hambre, sed. Pero se nota que en lo familiar no tenía muy buena relación con Faraón. Yo me imagino que su madre adoptiva no pudo hacer mucho. Y ahí su familia no era una familia muy buena. No era una familia funcional. ¿Y qué me dice su vida espiritual? Unos años, Jocabed diciéndole: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Pero después llegó a donde Faraón, ¿y qué cree que le enseñaron? Adorar dioses. Lo volvieron politeísta. Entonces adoraban. Recuerden que cuando Moisés vuelve a Egipto, 10 dioses, con las 10 plagas, Dios le quita al pueblo de Egipto. Entonces imagínense cuántos dioses adoraba Moisés. El río Nilo lo adoraba. Adoraba a las vacas. Adoraba a la tierra. Adoraba el ganado. Todo lo adoraba. Entonces, ¿qué había en Moisés? Un dualismo espiritual, religioso, como hoy en día. Pero me impacta que llegó la cuarentena para Moisés. Y Moisés caminó, y el texto no dice cuánto tiempo caminó, y allí llegó a una tierra de un hombre llamado Jetro, y allí libra, como leímos el texto, a sus hijas, y Jetro le dice: llámenlo, no lo dejen ir, denle de comer. Y no solamente le da de comer, le da a su hija mayor, llamada Séfora. Y allí vive 40 años, su cuarentena. Y allí hace familia. Y pasó de ser un príncipe de la realeza a un sencillo pastor de ovejas. Entonces, todo un proceso en esa cuarentena. Y en esa cuarentena uno puede notar cómo Dios hace el cambio. Dice el capítulo 3, versículo 1 en adelante. Léalo conmigo, Éxodo 3 del 1 en adelante. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Amén. ¿Qué
que vemos allí? Dios manifestándose en medio de su cuarentena. Recibe esa palabra de Dios. Dios se quiere manifestar en medio de este tiempo que estamos viviendo. ¿Para qué? Diga conmigo, para generar cambios. Eso es lo que Dios quiere. Amado, no es una coincidencia que estemos viviendo este tiempo de pandemia. Dios tiene un plan, detrás de todo hay un propósito. Claro, hay que mantenernos fieles a Dios, porque detrás de ese plan, detrás de esa pandemia, Dios tiene un cambio para mejorar. Y mire los cambios que hubo, como segunda medida, cambios que hubo en Moisés, después o dentro de esa cuarentena. Yo sí quiero decirte de antemano que solo Dios es el que puede generar un cambio en una persona. Y como aprendimos hace un rato, Dios quiere cambiarnos para mejorar, para ser mejores. Levante su mano derecha allí, derecha, y diga conmigo: Señor Jesús, esta pandemia trae cambios para mi vida y yo me dispongo para que tú me cambies. Y se nota el cambio en Moisés. ¿Qué cambió Dios cuando Moisés se dispuso? Dios, ¿qué cambio le trajo? Primero que todo, cuando tú y yo nos disponemos, cuando tú y yo sabemos que el cambio comienza en nosotros, lo primero que Dios cambia es nuestra visión y nuestro propósito. Es interesante. El niño mimado. Mire, tanto así que las hijas de Jetro dicen: nos salvó un egipcio. Y ustedes y yo sabemos que no era egipcio. Entonces yo me puedo imaginar con sus manos lampiñas, qué callos de trabajar, nada. Era uno más de la realeza. De pronto, por mucho estaba quemado por el sol incesante de esos días, que no sabemos cuántos días caminó. Pero cuando nosotros aceptamos el cambio, lo primero que Dios cambia es nuestra visión y nuestro propósito. ¿Cómo lo hizo Dios? Con un llamado. El texto que leímos nos muestra lo que Dios hace. Moisés era pastor de ovejas. Se estaba ganando la vida pastoreando las ovejas que no eran ni de él, porque eran de Jetro. Y él pastoreando las ovejas. Me gusta que el texto es muy literal y muy explícito cuando dice: estaba en el monte de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que el que desea cambiar y desea que Dios lo cambie, Dios te va a llevar a su terreno. Dios quiere cambiar tu visión. Dios quiere cambiar tu propósito. Te está llamando. Lo llamó con una zarza que ardía, pero no se consumía. Toda una escena de un holograma a la actualidad. Fantástico. Un milagro. Que algo que tiene que prender llama no se incendie, pero sí se veía el arder. Impresionante. Moisés fue atraído, llegó hasta allá, y cuando llegó hasta allá escuchó una voz de Dios que le dijo: Moisés, Moisés. Y él dice: heme aquí. Y se presenta a Dios y dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac, de tu padre Jacob. Significa que Moisés ya conocía o sabía de Dios. Entonces
cuando nosotros aceptamos los cambios, Dios cambia nuestra visión, nuestro propósito. Porque ahí en el texto que leímos, y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que Dios cambió todo en Moisés. Le cambió su visión. Ya no, yo me imagino a Moisés diciendo, pues ahora aquí, pues seré pastor de ovejas, porque ¿qué más? Aquí no hay mucho que hacer de todas maneras en el desierto, ¿no? En la pandemia no hay mucho que hacer, como muchos. En cambio otros se reinventaron. Y otros dijeron, ah bueno, pues si perdí esto, pues voy a desarrollar esto otro. Y Dios le está diciendo a Moisés, te estoy cambiando tu visión, te estoy cambiando tu propósito. Ya no serás más un pastor de ovejas, ahora serás un libertador de una nación. Qué tremendo eso. Y le muestra la estrategia y le muestra la visión, aún frente a las excusas de Moisés. Porque Moisés empezó a excusarse. Por eso lo segundo que yo observo en el texto es que Dios no solo cambió su visión y su propósito, sino también cambió su modo de ver la vida. Yo me imagino un Moisés diciendo, ah, ya me quedé aquí en el desierto y mejor, porque si vuelvo a Egipto me matan. Faraón no me quiere, nadie me quiere, todos me odian. Para todos yo debo estar muerto. Y yo te digo algo, para muchos la pandemia puede dejarte derrotado, pero nunca te va a vencer. De la mano de Dios saldremos adelante. Moisés tuvo que aprender que Dios le cambió su visión. Dios va a cambiar tu visión, pero también va a cambiar tu modo de ver la vida. Moisés, lleno de excusas y justificaciones, como muchos de nosotros. ¿Y ahora qué hago? Pues empecemos a cambiar. Y él pone excusas, excusas como ¿quién soy? ¿Quién soy? Excusas como ellos no me creerán ni oirán mi voz. Excusas como, Señor, yo no soy fácil de hablar, de cortas palabras. Hasta que le sacó el mal genio a Dios. Y dice la Biblia en el capítulo 4 que Dios se enojó con Moisés y le dijo, te voy a poner a Aarón, tu hermano, en carne. Lo buscarás en Egipto y él será la voz para todos. Y tú serás Dios para todos. Qué tremendo eso. ¿Saben? Dios está dispuesto a cambiar nuestra mentalidad. Cambió su mentalidad. Yo me imagino diciendo, ay, mis ovejitas, ¿quién me las cuida? Y la Séfora. Y no solamente tenía Séfora, también tenía dos hijos. Yo me imagino diciendo, ¿y quién va a proveer para mis hijos? ¿Ha escuchado eso en esta época? Que andamos diciendo, pero es que si hago esto, pero que si hago esto, pero es que si hago esto otro. No, amados, quien cambió tu visión y tu propósito, también cambia tu modo de ser, cambia tu mentalidad y te dice hoy, comienza a confiar en las promesas del Señor, comienza a confiar en lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu casa y en todas las áreas de tu vida. Y dejemos tanta justificación, porque por eso es que no cambiamos. Por eso es que no hay transformación. Por eso es que muchos viven conformes, estancados. Muchos de nosotros, y me incluyo, he subido a un nuevo nivel porque Dios me sacó del lugar porque me sentía cómodo. Entonces, yo tuve un tiempo donde estaba muy cómodo y Dios me dijo, no, señor. Si quieres algo mejor de parte mío, te voy a cambiar hasta de lugar.
Y así fue. Me cambió de lugar. Me cambió hasta de ciudad. ¿Por qué? Porque Dios hace eso con aquellos que están dispuestos a entender que el cambio comienza en nosotros. Dios allí en ese encuentro tan lindo le dice: no te acerques porque tierra santa es. Yo me imagino que hubo un proceso de restauración, hubo un proceso de reconciliación con Dios, hubo un proceso de cambio de vida. Todo ese Moisés asesino, ese Moisés tirano, ese Moisés abusivo, ese Moisés de pronto orgulloso, soberbio, ahora era otro. Ahora era otro, ya no era el iracundo el que mataba, tanto que la Biblia dice en Números que se volvió el hombre más manso de la tierra en esa época. Entonces, ¿dónde quedó el asesino? ¿Dónde quedó ese gritón que no le podían decir nada? Ese alzadito, ¿dónde quedó? Diga conmigo, quedó en el pasado porque decidió cambiar. Yo no sé tú qué estés viviendo. Si lo tuyo sea emocional, familiar, personal, no sé. No sé. Pero te digo algo. Es necesario que el cambio comience en nosotros. Porque cambiaron sus emociones. Pero también cambió toda su vida, aún hasta su vida financiera. Porque allá donde en Egipto todo lo tenía, ahora aquí le tocaba ¿qué? Trabajar. O sea, pasó de dueño a asalariado. Pero es allí donde Dios le dijo: ahora no vas a depender de otros, ahora vas a depender de mí. Porque yo veo que ahí en el llamado Dios no le dice: y te voy a poner de sueldo tanto yo. No, le dice: tú solo haz lo que yo te voy a hacer. Y dice el texto allí, lindo, dice: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y le dio señales, y le dio una vara. Y usted conoce la historia del Moisés que abrió el Mar Rojo, del Moisés que tocó la roca y salió agua, que eso es un milagro, amados. Del Moisés que cuando levantaba esa vara todo mundo se asustaba, porque sabían que la autoridad de Dios estaba con él. La cuarentena le sirvió a Moisés para que entendiera que la gloria de Dios iba con él. Dios cambió en la cuarentena sus emociones, su visión, su propósito, su forma de ver la vida, pero también cambió su familia porque lo sacó de Faraón. Lo sacó aún de su mamá biológica y le dijo: ahora te voy a mostrar lo que es hacer una familia, pero de mi mano. Tanto que cuando Moisés quiso salir con sus hijos, lo primero que les dijo es: me los circuncida. Que era una señal de pacto y compromiso con Dios. Amado, quien puede cambiar nuestra familia no es el hombre, es Dios. Quien puede cambiar tus hijos no eres tú, no es la sociedad, no es la universidad, no es el colegio, es Dios. Es Dios la que puede cambiar hábitos, es Dios quien puede cambiar estructuras mentales, es Dios quien puede darle valor a tu familia. Y por último, que yo encuentro ahí, lo que Dios cambió, no solamente fue su visión y propósito, no solamente cambió su forma de ver la vida, no solamente cambió su vida financiera, sus emociones, no solamente cambió
su familia, sino también cambió su vida espiritual. Esa cuarentena le sirvió para que aprendiera que ya no podía seguir adorando a los dioses de Egipto, sino que tenía que adorar al Dios Todopoderoso. Por eso Él se le manifiesta y le dice ahí, en una de sus excusas, ¿y quién digo de parte de quién voy? Y Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Y uno diría, o sea que qué. Pero los hebreos, como se les decía en esa época, sabían quién era el yo soy. El nombre de Dios, el Todopoderoso, de donde sale la palabra Yahvé, Jehová, del yo soy, del alfa y el omega, del principio y el fin. Ahí hay una revelación y Dios le está diciendo, no vas a adorar a nadie más, sino me vas a adorar a mí. ¿Qué hizo Dios en esa cuarentena? Cambió su vida espiritual, cambió su familia, cambió su forma de ver la vida, cambió su casa, cambió su economía, cambió su visión, su propósito. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Quiere cambiar tu forma de ser. Deja de estar diciendo es que yo soy así, punto. Porque te digo algo, entre más te opongas al cambio, más duro te va a ir. Y yo lo he vivido. Yo les confieso que por no aceptar años atrás muchos cambios, tuve que pasar momentos duros. Porque con Dios hay dos opciones: a las buenas o a las malas. Y tú decides. Y yo he aprendido que con Dios es mejor a las buenas. ¿Saben? Esta cuarentena tiene que volvernos mejores. Pero hoy te digo algo. Todos esos cambios que Moisés tuvo para volverse el hombre de Dios, para volverse el hombre que Dios lo usaba milagrosamente, para hacer que se volviera ese libertador, para hacer que el pueblo lo siguiera, para hacer que el hombre se volviera un hombre lleno de la gloria de Dios, porque la Biblia dice que cuando él bajaba de buscar a Dios, la gente le temía y le dijeron, póngase un manto, porque la gloria de Dios nos trae temor. Era el hombre de Dios, era el hombre lleno de gloria, de visión, con propósito, un hombre que sabía que los cambios le habían traído bendición, un hombre que hasta hoy hablamos de él y que nos inspira porque la cuarentena lo cambió. Yo te digo algo, permitamos que esta cuarentena nos cambie para mejores cosas y dejemos que Él fluya en nuestra vida. Pero para eso es necesario hacer como dijo Moisés: heme aquí, Señor. Y hoy Dios te está llamando para decir, quiero generar cambios en ti, y que le podamos decir, henos aquí, Señor, y poder recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, por el privilegio que nos da de estar aquí. Adoramos y bendecimos tu nombre. Te exaltamos, Dios. Póngase allí de pie donde estás en casa. Levante sus manos. Y quiero que se identifique con la vida de Moisés. El Moisés antes de la cuarentena y el Moisés dentro de la cuarentena.
y después de ella. El Moisés que vivió no solamente 40 años en el desierto hasta llegar a la visión de Dios, sino después fueron otros 40 que vivió con el pueblo. Pero allí se mantuvo fiel. Pero allí Dios lo respaldó. Pero allí se vio la gloria de Dios. Allí se vio que nunca le faltó nada. Que todo lo tuvo. Porque Dios estaba con él. Era un hombre que se atrevía a decirle a Dios: Señor, si tú no has de ir conmigo, yo no quiero ir. Un hombre que le dijo a Dios: quiero verte, quiero verte. Y vio la espalda de Dios y vio la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque entendió que el cambio comenzaba en él. Amado, no intentes de cambiar tu familia si tú no has cambiado. No intentemos como cristianos cambiar el mundo si no hemos cambiado nosotros. Dile allí: Señor, cambia mi vida, enséñame. Y te voy a dar unos minutos allí mientras adoramos, para que tú escribas allí, para que tú escribas y le digas: Señor, yo quiero cambiar mi temperamento, quiero cambiar mis emociones. Le digas allí: quiero cambios. Dile allí: quiero cambios. Escríbelo, sé sincero con Dios. Dile: Señor, reconozco que necesito cambiar mi vida, mi economía, mi casa, mi familia. Dile: Señor, cámbiame primero a mí. Cámbiame, cambia mi orgullo. Cambia, Señor, mis deseos pecaminosos. Cámbiame. Dile: cámbiame. Dile: quiero tener un encuentro contigo. Porque el cambio que vimos en Moisés fue un cambio de visión. Dile: yo quiero tener un cambio de visión, de propósito. Quiero ver la vida desde otra manera, desde otra perspectiva. Cámbiame, cámbiame, Señor, cámbiame. Mientras adoramos, tú escribe allí. Dile: Señor, cambia mi vida. Quiero cambiar, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, gracias. Espíritu Santo. Ita Ramashete Rebekenda Ramasaya. La honra y la gloria es para ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Dile, allí pon tu mano en tu corazón. Ya después de haber escrito, dile: Señor, cambia mis emociones, cambia mi manera de pensar. Dile: Señor, perdóname. Perdona mi religiosidad. Dile: perdóname. Porque fui como Moisés, no reconocía. Pero ahora sé que un encuentro contigo me trae cambio de mentalidad, de visión, de propósito. Que un encuentro contigo me trae paz. Que un encuentro contigo me trae cambios en mi familia, cambios en mi economía, cambios en mi cuerpo, cambios en todas las áreas. Oh Señor. Me das de lo que vendrá. Tú tienes el control. Señor, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo. Allí el Espíritu Santo está en tu casa. Es Dios el que en este día te está diciendo:
con amor eterno te he amado. Es Dios el que te está diciendo, Pedro, Pedro, José, José, Andrés, María, es para ti. Y que tú y yo le podamos decir, heme aquí, Señor, cámbiame, Padre, cámbiame, Señor, cambia mi manera de pensar, cambia mi caminar. Cámbiame, Señor. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre. Te doy el honor y la gloria a ti, Señor. Porque tomamos la cuarentena y este tiempo para decirte, Señor, necesitamos cambiar nosotros primero, antes de que los demás cambien, antes de que mi familia cambie. Necesito cambiar yo, Señor. Pero para cambiar, Señor, a mejor, no es necesario un encuentro contigo. Por eso, Cristo, te recibo como mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados. Rechazo el pecado y acepto tu bendición, Cristo, que me diste en la cruz. Te recibo y te entrego mi corazón. Padre, te doy gracias. Oro por cada persona que está allí, Señor. Dile, Señor, cambia mi vida. Hay muchas personas que van a cambiar y van a dejar esos vicios y van a dejar esa grosería, esa altanería, y van a dejar muchas cosas en lo emocional, en lo familiar. Van a dejar esa división, esa pelea, esa contienda. Van a dejar esa grosería. Van a dejar esa pereza, ese conformismo. Porque Dios hoy ha entrado en su corazón. Y ese cambio trae salud. Y ese cambio de vida trae paz, trae restauración. Y Dios desea hoy sanar tu corazón, varón que me escuchas, que me estás viendo allí. Dios va a cambiar tu vida, tu mentalidad, y te va a llevar a nuevos niveles. Te va a liberar de esa opresión, te va a liberar de esa enfermedad, te va a liberar de esa crisis. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Él. Dile, Señor, si es necesario los cambios, que los cambios comiencen en mí primero, Señor. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Gracias, Dios. Qué buena palabra que hoy pudimos recibir a través de nuestro pastor Edwin. ¿Cierto, amor? Amor, hemos salido bendecidos. Amén, así es. Damos gracias enormes a Dios porque la palabra hoy estuvo hermosa y estuvo precisa para estos tiempos. Entonces vamos a hacer una recapitulación para que no se nos olvide. La palabra hoy se llamaba El cambio comienza en ti. Así que yo te invito a ti, tú que estás en tu celular, a que tú seas contestando, a que seas interactuando. ¿Tú crees que el cambio comienza en ti? Amén. ¿Tú crees que si tú cambias primero va a cambiar tu familia? Amén. Respóndenos allí en las redes donde estás. Queremos conocer tú qué opinas, tú qué piensas y cómo te pareció la palabra de hoy. Había un primer punto que es quién era Moisés antes de la cuarentena. Y recordamos que Moisés era un niño mimado, un niño egoísta, un niño, no sé, orgulloso. Y también aprendimos en el segundo punto qué cambios hubieron en Moisés después de la cuarentena. Y pudimos aprender que él cambió su visión, cambió su propósito y cambió su modo de ver la vida. Tú tienes otros. Amén.
Amén, amada esposa. Dice también que cambió su vida financiera. Amén. Yo creo que no nos esperábamos que nuestra vida económica y financiera fuera a tener un cambio tan repentino. Cambió su familia. Amén, en el así trato, es. En todo lo que tiene que ver con la convivencia, yo creo que ha cambiado nuestra familia. Cambió su vida espiritual. Creo que en los momentos más difíciles, desafortunadamente, es cuando más buscamos del Señor. Amén. Amén, así es. Así que les damos las gracias por habernos acompañado hasta estos momentos. Repetimos que si tienen alguna petición, alguna oración, no olvides de escribirlas. No olvides también de conectarte en esta semana a todas las actividades que hay. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tu familia y les damos desde aquí con mi esposo un fuerte abrazo. Y esto fue Gracia y Verdad en Casa. Amén.